en la época navideña. El día de hoy voy a hacer galletas. ¿Dónde las vamos a hacer? En el horno de microondas. ¡Nanaland! ¿Pueden creer que esta galleta la hice en mi horno de microondas? Muy rápido, en menos de 10 minutos. Tiene estas chispitas, mira, enséñamela. Aquí está, miren, aquí están nuestras chispitas y aquí está todo lo que va a utilizar Nati. Al final pondremos los ingredientes y las cantidades. Cuéntame, ¿qué traes puesto el día de hoy? Tengo puesto este suéter amarillito con rosita. Uh-huh. Y este gorrito de Keduki que me regaló mi amigo Dariel, porque combinaba perfecto. Lo primero que vamos a hacer es nuestra masita. Para eso necesitaremos un traste hondo. Y también vamos a utilizar harina, azúcar, vainilla y sal. ¿Sal? Sí. Muy bien. Van a estar deliciosas. Ya quiero que me digas la receta. Sí. Ah, y muy importante, mantequilla. Ok, pues ¿estamos listas? Sí. Lo primero que vamos a hacer es meter la mantequilla al horno de microondas por 10 segundos. Y para esto necesitamos la ayuda de un adulto. Sí, sí. Aquí estoy, mírenme. Va a dejarlo por 10 segundos. Vamos a meterlo. 10 segundos. Recuerden que aunque no es estufa ni gas, siempre es importante estar con un adulto acompañándonos, sí. ¿Verdad? Pececitos, de verdad es muy importante que le pidamos ayuda a un adulto. Por favor, hagan eso, porque se puede lastimar. Aquí ya tenemos la mantequilla que mi mamá me ayudó a derretir. Aquí está. Y tienes que echar 4 cucharadas. Es la más grande, es la medida de la más grande. Ok, entonces voy a echar 4 medidas de esta cuchara grande. 1, 2, 3, 4. Ahora le vamos a echar 12 cucharadas de harina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en esta cuchara media vamos a echar... media cucharadita, o sea, esa es la medida de esa cuchara. Sí, vamos a echar un poco de vainilla. Media cucharadita de vainilla. Sí. ¡Ay, se cae! ¿Lo echa? ¿Sí? Ahora a esta chiquita le vamos a echar sal. Es como una pizquita de sal. Ahora voy a echar una cucharadita de azúcar. Y ahora tu parte favorita. Sí, es... ¡Revolve! ¿Puedes? Sí, tú puedes. ¡Ah! La primera vez que he hecho un huevo, me siento muy feliz. Vamos a echar 2 huevos, este es el segundo. ¡Muy bien! ¡Lo lograste! Voy a sacar los cascos. ¿Se te cayeron? Te ayudo. ¿Qué tal si se te caía uno al piso? Siempre hay que traer uno de más. Y ahora mi parte favorita, que es mezclar todo esto. Bate que bate el chocolate. Oye, Nati, pero cuéntame, ¿para qué podemos ocupar estas galletitas deliciosas? Para regalárselas a tus amigos. Enséñaselas porque tal vez no la vieron. Esta es de avena con nuez, de esta que tenemos aquí, un pedacito. Esta es de avena con chispitas de chocolate y cacahuatitos. Y esta es avena con chocolate. Ya se ve así con forma de masa,
Ya está bien. Y ahorita Nati la va a empezar a revolver con sus manitas. Ya deja de comer. Huele rico. ¿Qué te estás echando? Cuéntanos. Cuéntanos tu secreto. Para que no se me pegue. Muy bien. Ahora sí. Es que me hice como así. Una mantequilla. Ahora sí. A revolver con mis manitas. ¡Ah! Es lo más rico de la vida del mundial. Es como un fluffy slime. Ajá. O como una masa. O sea, es una masa. ¿La masa moldeable? Ajá. Voy a hacer una bolita. A ver, enséñanos cómo se ve tu masa. ¡Oh, se ve increíble! Voy a hacer tres diferentes galletas. Ok. Yo les voy a decir de qué van a hacer. Va a ser una galleta de cacahuate con polvito de mazapán. ¡Qué aquí, rico! Aquí tenemos un mazapán triturado. Vamos a hacer otra de nuez con chocolate amargo y una de chispitas de chocolate blanco. ¡Sí! La de chocolate blanco me la voy a devorar. Son las favoritas de Nati, ¿verdad? Miren, ya dividí mi masa y me salieron estas bolitas. ¡Muy bien! Una base de cacahuatitos con mazapán triturado. ¡Exquisito! Pececitos, esto que ven aquí es papel encerado. Y aquí vamos a poner nuestras galletas. Así que ahora sí a decorarlas. ¿De qué vas a hacer la primera? Cuéntame, cuéntame. La primera la voy a hacer, mi favorita, chocolate blanco. Y aquí voy a agarrar un poquito de chocolate blanco. Uy, cabe todo el chocolate. Creo que son demasiadas chispas. Me encantará. Ahora la voy a aplastar para que tenga más forma de galleta. ¿Qué pasó? Se ven muy lindas. Ahora, ¿cuál sí. sigue? Ahora voy a hacer la de nuez y chocolate amargo. Ustedes les pueden poner lo que a ustedes les guste, ¿verdad? Sí, y lo que tengan en casa. Sí, también. Incluso pueden ponerle solo azúcar y canela molida y sabe, delicioso. ¿Verdad? Como churros. Vean, así me quedaron. Esta y esta son de chocolate blanco. Esta es de mazapán y esta también. Esta es de nuez con chocolate oscuro. Esta también es de nuez con chocolate oscuro. Y esta es de cacahuatito. Y ahora viene lo bueno, que es hornearlas. ¿Me dices? Pero para eso necesitamos a... ¡un adulto! ¡Un super adulto! Aquí voy al rescate. Las galletas. Aquí voy al rescate. Tum, 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 tum. Aquí estoy con Nati. Sí. ¡Holi! Aquí estoy. Y vamos a meter las galletas. ¿Cuánto tiempo? Es muy rápido, chicos. Las vamos a meter. Un minuto y medio. Las vamos a sacar para verlas. Un minuto y medio. Y ya de ahí decidimos. ¡Delicioso! Pececitos, si les gustó esta idea, déjenme su like para que mi mamá y yo vamos a hacer otras recetas fáciles para nosotros que estamos pequeñitos. ¡Sí! ¡Denle like! ¡Regálenos un like! ¡Like! Las metimos otro minuto y medio para que... y para que no queden crudas, ¿verdad? ¡Miren, miren, miren! Ya están tomando forma. ¡Ya quiero comer! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! El chocolate blanco se dedique un poquito. Quisiera que estuvieran aquí para oler esto. ¡Ay, huele delicioso! La verdad, son bonitas, pero ahorita hay que esperar a que se enfríen. Sí, porque... todavía están muy calientes, te creo. Están muy calientes. Hay que esperar a que se enfríen
las vamos a pasar a otro platito y yummies, a comer. Es una buena idea para ponerle a Santa. Sí. Denle like. Like. La mamá, el papá y los hijitos. ¡Qué bonito! Pececitos, lo que se enfría en nuestras galletas, les voy a repetir nuestros ingredientes que tenemos que usar para hacer estas deliciosas galletas. Vayan por su hojita, su lápiz, su crayola, por lo que tengan para escribir. Muy bien. Y aquí los esperamos, póngale pausa. Aquí los esperamos. Pausa. Play. Póngale pausa. Pausa. Play. Estos son los ingredientes que se necesitan: 4 cucharadas de mantequilla, 12 cucharadas de harina de trigo, media cucharada de vainilla, 1 cucharada de azúcar, 1 pizca de sal, 2 huevos. Y la decoración corre por tu cuenta. ¡Buen provecho! Creo que ya se enfriaron, ya va a llegar el momento de probarlas. Voy a ver cómo se sienten. ¡Qué tan rico! Mira lo que hice con mi mamá. A ver. Galletas. ¡Qué rico! Mira, esa es la mamá, el papá y los hijitos. Ah. El aroma trajo a Regichow hasta acá. ¿Me guardas unas, Sí. De hecho, te hizo unas. ¿Las mías cuáles son? ¡Qué rico! Chocolate amargo con nuez. Ni puedes hablar. Pececitos, si les gustan. ¡Ay, esperen, esperen! Estas galletas están deliciosas. Te las recomiendo mucho. Ahora sí. Pececitos, si les gustó este video, denle like. Suscríbanse a mi canal y síganme en Instagram. Besito, ¿eh? Pues bye, los amo. ¡Qué delicia! Y el día de hoy voy a hacer galletas. ¿En dónde las vamos a hacer, Nati? En la cocina. Pero antes de continuar con este video, cuéntame qué traes puesto. Traigo este puesto. ¿Este puesto de garnacha? ¿Cacahuatitos? ¿Cacahuatitos? ¿Estos qué son? No es.